Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Perez Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión mmm, voy a hacer un episodio monográfico sobre. o por motivo del, del conflicto en Gaza. Así que. bueno, venga, vamos, vamos al día. vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros. Sentirán aversión por nosotros. Tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. A ver, la movida es que este es un tema Guadiana. Un tema cíclico. De vez en cuando vuelve a las portadas aunque el tema permanentemente sigue ahí las 24 horas del día los 365 días del año durante muchas décadas pues vuelve a las portadas cuando ocurre algo como en este caso el inicio de la operación margen defensivo de las fuerzas de defensa de Israel y por eso pues bueno en esta operación militar mmm, eh, salta a las portadas el tema nuevamente y nuevamente tenemos que aguantar pues a los tontos útiles eh, de turno con sus comentarios tenemos que aguantar pues eh, la prensa mmm, eh, periodistas preguntando a gente indocumentada sobre sobre el asunto y bueno y, y metiendo un poco más de, de leña al fuego no hay algunos estudios de, de opinión que dicen que, que España eh, sorprende en, por la tasa de antisemitismo que, que tiene. ¿no? Claro, eh, conociendo las líneas editoriales de los medios de comunicación más seguidos, esto no nos puede sorprender. En, en España, a la, a la moda mmm, guay, de ser guay, de lo, de lo que es correcto, se le ha unido el componente antisemita y, y es, es bochornoso es vergonzoso y, y deja mucho que desear ¿no? y yo creo que no que bueno que esto es inaceptable pero inaceptable de principio no al tratar nuevamente el conflicto que enfrenta israel y, y el mundo árabe y, y los antisemitas occidentales, sobre todo europeos. Llama la atención, por cierto, hablando del antisemitismo en Europa, el repunte o el, el aumento de, del antisemitismo en, en Venezuela, por ejemplo. Es sorprendente, pero buscad, buscad datos y veréis cómo, cómo realmente en los últimos 20 años... O 15 años ha aumentado el, el antisemitismo en, en Venezuela. Es, es muy curioso, hace hace unos días eh, publiqué una imagen en el, en el blog, en crónicasdemundofeliz.com, os invito a, a que le echéis un vistazo, en la que aparecía la, el típico graffiti en una pared que ponía, pues, eh, judíos fuera o judíos go home o algo así, ¿no? Es la típica pintada que vendría acompañada de una esvástica, ¿no? Pues bueno, un grupo neonazi en el barrio, ¿no? Gente que está faltando a clase, gente con problemas, pues hace una pintada nazi. Pero es que esa pintada, en lugar de llevar una esvástica eh, firmada, llevaba una hoz y un martillo. Y bueno, eh, JCV, ¿no? Juventudes Comunistas de, de Venezuela. Es muy curioso todo esto cosa que, que remite a la historia del paralelismo que existe entre el nacionalsocialismo y el comunismo de la tercera internacional. Hay un documental muy célebre que se llama eh, The Soviet Story, que, que trata sobre este paralelismo. Y bueno, si queréis indagar más, pues eh, es muy célebre también el, la obra de Anna Arendt sobre los totalitarismos, como eh, al final del día todo totalitarismo. Es, es igual, y da igual la bandera, da igual da igual las imágenes que utilicen, porque todo totalitarismo tiene, tiene aspectos comunes y se identifica de hecho el totalitarismo como algo opuesto a las democracias liberales que, que tenemos más mal que bien en occidente. Eh, esta última fase, o más reciente fase del conflicto que enfrenta Israel con, con los terroristas árabes. Viene provocada por un problema de seguridad generado en la, Gaza, en la franja de Gaza a raíz de las últimas elecciones que gana Hamas. En los llamados territorios palestinos que comprenden franja de Gaza y Cisjordania, territorios palestinos se les llama, pues bueno, es la forma de llamarles. Realmente no existe ningún territorio que pueda ser llamado palestino a no ser que nos refiramos a la región histórica de Palestina que ya comprendería pues todo Israel, comprendería partes de Jordania, incluso del Líbano, toda esa zona histórica es palestina, ¿no? Hay algunos, algunas ediciones antiguas de la Biblia que vienen con mapas muy bonitos sobre la época del inicio de, de nuestra era, sobre el siglo I, y, y en el mapa, pues en la leyenda pone pues, Palestina, ¿no? Pues esto era Palestina en tiempos de Cristo. Está, está muy bien. Y bueno, y hasta hasta el siglo XX, de hecho, los, los los que luego serían israelíes, eh, los judíos que vivían en Palestina se les llamaba palestinos, ¿no? Y yo creo recordar, no me quiero equivocar, pero creo recordar que incluso en la Guerra Civil Española llegó a haber algún tipo de unidad de judíos palestinos, ¿no? Y, y se le llamaba pues Brigada Palestina o algo así, eran judíos. Es, es muy curioso estas, estas cosas que, que nos olvidamos, como nos olvidamos que desde hace mmm, más, de, más de, do, de dos milenios y medio o tres milenios, pues hay judíos viviendo en Palestina, cosa que ahora parece que es una novedad decirlo, ¿no? Eh, siempre hubo eh, judíos en Palestina, antes incluso que, que el vendedor de camellos inventara una secta cristiana pues, que hoy conocemos como Islam, ¿no? En el caso y qué bueno soy metiéndome con mucha gente al mismo tiempo, os habéis dado cuenta, y además con un tono monocorde que queda como mucho más serio y mucho mejor meterme así con la gente. Eh, yo cuento las cosas a, a, de este modo, quien quiera indagar y le invito a estudiar sobre estos temas que menciono, que a lo mejor paso muy rápidamente sobre ellos, pero, pero es que es así la, la, la movida así. O sea, no, no hay otra forma de, de explicarlo. Bueno, sí hay otra forma, pero este no es un medio académico. A ver que me pierdo. Eh, pues este, esta última fase de, de, del, del conflicto, esta, esta fase más reciente del conflicto, se inicia con las últimas elecciones que hay en, en estos territorios palestinos, en las que, eh, bueno, pues uno de los partidos que se presentan a las elecciones es el grupo terrorista Hamas. O sea, ya de entrada, que un grupo terrorista se presente a unas elecciones es un poco extraño, ¿no? Y lo del grupo terrorista no es que lo diga Israel o que lo diga yo, que, que, que no estaría mal. Ojo, eh, nuestras opiniones son importantes. Es que lo dice la Unión Europea, lo dice Estados Unidos, lo dice Rusia, lo dice Canadá. Es decir, todas las naciones del mundo, toda la comunidad internacional reconoce a Hamas como una organización terrorista. Una organización terrorista que usa la violencia para establecer sus fines. Y esta organización terrorista este grupo de delincuentes y de, de asesinos, se presenta a las elecciones legislativas palestinas y las gana. ¿Qué ocurre? Que todo estaba pensado. Esto, esto es en el año 2006, creo recordar. 2006, 2007. No, el 2007 es cuando hay la Guerra Civil Palestina. Bueno, el 2006. Eh, claro, esto trunca los planes de, de las potencias occidentales. Y, y otros países como, como Rusia e Israel, los planes para lograr una especie de estructuras de Estado en Palestina. Más o menos todo el proceso, el largo proceso de, eh, primero, las firmas de los tratados de paz con Egipto, con Jordania. El, la retirada unilateral de Israel de la franja de, de Gaza, que hoy en día la gente sigue diciendo que es un territorio ocupado, bueno, técnicamente es ocupado por, por los terroristas, ¿no? pues todos estos pasos iban a establecer poco a poco eh, las condiciones de seguridad eh, que requería Israel para garantizar su seguridad y la convivencia con un Estado independiente palestino. La victoria de Hamas imposibilita este, este proceso y, y la facción palestina que apoyaban tanto Israel como las potencias occidentales, que era la facción de Al-Fatah, pues da un, go un golpe de Estado, subvierte la Carta Constitucional palestina, por llamarle de algún modo, eh, para, para, que, para que mantenga el poder al-Fatah e impida que los terroristas de Hamas lleguen llegue al poder. Con lo que se inicia una especie de guerra civil entre principalmente dos facciones, Hamas y Al-Fatah. Al-Fatah mmm, retendría el dominio de, de Cisjordania, de los asentamientos palestinos en, en Cisjordania, y, pero perdería el control de, de Hamas. Y para que nos demos cuenta de, de qué tipo de gente estamos hablando, de qué tipo de amantes de la democracia y de la paz estamos hablando, el inicio de esta guerra civil palestina, pues tiene algún episodio bastante. iba a decir medieval, pero no, en la Edad Media era una, una época luminosa y de, de civilización. Eh, tiene, tiene, se inicia con un episodio prepaleolítico. Los buenos chicos de Hamas que aman la paz y la vida, eh, cogieron a uno de los dirigentes de Al-Fatah, lo subieron a la azotea de un edificio de 15 plantas y lo tiraron. Adiós. Al día siguiente, los de Al-Fatah cogieron a un militante de Hamas en la ciudad de Gaza, lo subieron a un edificio de 13 plantas y lo despeñaron por ahí. Adiós. Es este el, el, el tipo de gente con la que estamos tratando. Y Al-Fatah son aquí, en principio, los buenos. O sea, Guatemala, Guatepeor. Para entendernos. Al-Fatah, eh, que hoy en día, más o menos, mmm, gobierna la, la Autoridad Nacional Palestina en, en Cisjordania. Es un detalle poco conocido de, de este grupo, es miembro de la Internacional Socialista y miembro observador del Partido Socialista Europeo. Es un detalle curioso, ¿no? Es decir, un grupo de gente que tira peña por las azoteas. Pero estos son los buenos, claro, son los buenos en comparación con Jamás. O sea, jamás es una organización criminal. Que ha creado un montón de señores de la guerra en, en la Franja de Gaza. Por cierto, se suele decir que la Franja de Gaza es el, el territorio con mayor densidad de población del mundo. Es mentira eso. Es decir, es muy mentira eso. Manhattan tiene más densidad de población. Singapur tiene más densidad de población. Yo no sé de dónde sacan estas cosas. Eh, bueno, regresando al tema. Jamás se hace con el control de la Franja de Gaza y a partir de ahí, pues. Eh, inicia actividades. Israel, lógicamente, mmm, tiene ahí un territorio limítrofe, inmediato a sus fronteras, eh, dominado por señores de la guerra, lo que hace es cortar todos los accesos, cortar también el, el espacio marítimo, eh, claro, hace todo lo que puede para contener esa amenaza ahí, evidentemente. Cosa que es rara, ¿no? Eh, es rara porque se trata de Israel. Israel, en teoría, no debe hacer eso, ¿no? Yo no, no entiendo la forma de pensar que, que se ha extendido entre la gente. ¿Cómo, cómo no va a hacer eso? Yo, yo no me planteo un escenario en el que no se tomen medidas preventivas para proteger a su propia población. Yo es que no, no soy capaz de concebir ese escenario. Sin embargo, es lo que se exige a Israel. Oye. Cojonudo, cojonudo. Cada vez que, que ETA ponga una bomba, vamos a darle las gracias. Es eso, ¿no? Es eso por donde hay que ir. Bueno, regresando al tema. Desde que jamás inicia su control de la franja, eh, empieza a entrar, bueno, se hace con las armas de los cuerpos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Las reparte entre la gente, hay cientos de miles de armas cortas que se ha perdido la pista de ellas, y cientos de miles. Creo que en Gaza vive millón y pico de personas. Pues, eh, el último dato que vi sobre el número de armas era de 400.000. Es decir, quitando a ancianos impedidos y niños menores de 18 meses, prácticamente. Eh, te queda un arma para cada dos personas. Digo niños menores de 18 meses porque ya ya sabemos cómo funcionan los campamentos de verano de, en, en Gaza, ¿no? Eh, coger y, y hacer desfilar a, a chavales con con Klasnikovs. Eso eso no eso sí que se puede hacer. Pero lo de proteger tus fronteras si eres Israel no lo puedes hacer. O sea, aquí hay hay varias varas de, de medir. ¿no? El caso es que jamás, claro, como uno de sus objetivos es la, matar a todos los judíos, o sea, eso ese eufemismo de no reconocer al Estado de, de Israel o formar un país islámico que vaya a respetar una minoría religiosa, esos son eufemismos, pues bueno, pues para. Para no meter miedo a la gente, pero al final de lo que se trata es del exterminio de los judíos. Y a continuación, inmediatamente después, de, de los drusos, de los cristianos, etc. O sea, estamos viendo ya en Mosul lo que, lo que ha ocurrido con una de las comunidades cristianas más antiguas de, de la historia. Están diezmándolos. Los han echado de ahí, de sus casas, llevan dos mil años viviendo ahí. Y bueno, y, y de momento no nos preocupa mucho, ¿no? Igual no nos preocupa mucho porque algún país empieza a explotar recursos naturales en su propio territorio, y entonces pues ya los problemas de otros, pues bueno, lo, lo del liderazgo moral y todo esto, pues mientras haya un demócrata en la Casa Blanca nos podemos ir olvidando de ello. ¿no? Después de este pequeño paréntesis regresamos a, a la costa del Mediterráneo y eh, tenemos a Hamas pues introduciendo armas introduciendo artículos de mercado negro droga eh, bueno cualquier cosa eh, que con la que se pueda comerciar con la que se pueda hacer dinero eh, al margen de los mm, mecanismos eh, que estén más a la luz del día hay que recordar que Gaza desde que Israel le corta las, las fronteras, le corta de forma limitada. No olvidemos que hay muchos gazatíes que trabajan en Israel y que eh, las Fuerzas de Defensa de Israel, junto a la Cruz Roja, se encargan de enviar ayuda humanitaria a Gaza. Y, y bueno, eh, no, eh, Gaza empieza a recibir ayuda de Naciones Unidas, prácticamente es un millón de personas que viven de la ONU, mal viven de la ONU. Y de lo que puedan sacar de, de, de ser una zona sin leyes, ¿no? Es decir, eh, en Gaza probablemente te puedas casar con una vaca. O sea, no, no, no hay leyes. Si sobornas al, al barbudo de turno, mmm, hace la vista gorda y te casas con una vaca. ¿De qué estamos hablando, ¿no? De, de, de lo que llama el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, Rock State, o Estado pícaro, ¿no? Pues Gaza es más o menos eso. Ni siquiera llega a Estado pícano, ¿no? Es como ciertas partes de, de Somalia donde no hay ni Estado ni nada. O sea, son bandas. O sea, en esta calle, ¿quién manda? Pues el tío ese que vive encima de la panadería. Si quieres hacer algo en esta calle, tienes que hablar con él. Eso es Gaza. O sea, no, no hay una burocracia seria o no hay los, los rudimentos que hacen funcionar las cosas. Claro, eso interesa a los que ahora mismo tienen el poder en Gaza, a todos estos eh, grupúsculos que además se habla del control de jamás de, de Gaza, pero uno empieza a indagar en qué grupos forman jamás y qué grupos hay in situ, y son grupos y subgrupos y brigadas de no sé qué, mártires de no sé cuánto, y está todo como, es como una red muy tupida. Yo creo que hay gente que, que se levanta un día por la mañana y no sabe a qué grupo terrorista pertenece. Así de claro, es decir, yo con quien estoy. Pues bien, empiezan a entrar armas en Gaza. Eh, Gaza se convierte en un puerto para introducir armas en Oriente Próximo, sobre todo después de la guerra de, de Libia. Empiezan a entrar muchas armas y esto eh, crea inestabilidad en Egipto. Israel. A Israel no le crea inestabilidad porque Israel convive las 24 horas del día con, con la amenaza presente de su desaparición. Por lo tanto, no le pilla de sorpresa cualquier tipo de cosa. Y de hecho están bastante bien preparados para afrontar lo peor. Tienen uno de los sistemas de defensa civil más, más avanzados del mundo y, y más sofisticados del mundo, junto probablemente con, con, con la defensa civil de, de Suiza. A mí es que me gustan estos temas de, de defensa civil, pero bueno, es algo, es algo friki. Eh, bueno, eh, se crea inestabilidad en Egipto, hay que recordar que en, en el Sinaí, en la península del Sinaí, operan grupos terroristas, eso es territorio egipcio, esos grupos terroristas se arman con armas que proceden de Gaza, de, que entran por Gaza. Entonces, eh, Egipto bloquea eh, el acceso a Gaza, que esto es algo de lo que tampoco se habla mucho, pero... Pero bueno, se, claro, en los titulares aparece el bloqueo de Israel a Gaza y no aparece el bloqueo de Egipto a Gaza. Eh, Egipto está colaborando con Israel para combatir el crimen eh, que viene de la franja de Gaza y sobre todo, más que el crimen religioso o, o de carácter de, de seguridad, eh, crimen organizado de, de narcotráfico, de narcotráfico y de tráfico de armas. Eh, es, es que es muy curioso lo del, lo del narcotráfico no, no aparece en ningún sitio sin embargo es una de las cosas mm, que más uso de la que más uso hacen en los famosos túneles bueno entonces tenemos un bloqueo en Gaza y para tratar de no sé de acabar con este bloqueo de alguna forma o llamar la atención del mundo para eh, cambiar la situación el statu quo actual pues jamás comienza no comienza una campaña de ataques con cohetes sino que la intensifica ataques con cohetes nunca han parado en los últimos años intensifica la campaña de ataques con cohetes sobre todo tras tras que israel eh, diera comienzo a, a la operación margen defensivo eh, bueno, esta operación Margen Defensivo tiene entre sus objetivos minimizar el lanzamiento de, de cohetes, destruir túneles que, que cruzan su territorio y que es un problema de seguridad muy serio, y, y bueno, y tratar en lo posible de contener el, la capacidad de combate de, de los terroristas gazatíes. Gazatíes que luego vienen de, de cualquier parte, ojo esto que, que la gente suele llamar guerra yo es que no veo muy bien que, que sea una guerra en, en radio materialista había escuchado que a esto no se le podía llamar guerra porque la guerra era una de las mmm, representaciones una de la, uno de los fenómenos que tiene que ver con la dialéctica entre estados y aquí pues gaza no, no podemos calificarlo de, de estado entonces vendría a ser como una operación militar de defensa, una operación antiterrorista en un territorio no estatal y, por lo tanto, pues una cosa un poco extraña, ¿no? Eh, a mí me recuerda un poco la película Black Hawk derribado, los los americanos que caen con el helicóptero y tal y cual. ¿Contra qué estado están combatiendo? ¿Contra eh, a qué embajada tienen que llamar? Es decir. No hay ahí detrás un Estado, ¿no? Es un grupo de delincuentes, de crimen organizado, ¿no? Varios grupúsculos que tienen armas eh, de grado militar. No se puede llamar guerra, yo creo. Pero bueno, eh, ya se sabe. Eh, guerra es una palabra que llama mucho más la atención. Y bueno, y tenemos eh, sobre todo, pues, la gran diferencia entre bajas. En un lado, en el lado de los terroristas y en el lado de Israel. Y la gente, como que echa en cara a Israel tener pocas bajas. Se están muriendo pocos judíos, vienen a decir. Yo, es que la verdad, estoy alucinando. Porque además pasan como normales. Cualquier melonada, cualquier cafrada que se dice, pasa como algo normal. Pero, oiga, es que esto es inaceptable. Yo, al segundo día de, de la operación militar en Gaza, ya, ya habría cerrado televisión española. No, mira, es que. Sobre todo si dependiera de mí, claro, cerrar. Porque yo entiendo que las televisiones antisemitas privadas, hombre, dentro de ciertos parámetros, pues los parámetros de la libertad de expresión, ¿no? Pues que, que emitan lo que quieran y que tengan la, la línea editorial que quieran. Pero una televisión del gobierno, vomitando esas estupideces. Día tras día, eso es inaceptable. ¿no? Mira, todos a la calle, cerramos esto, la cerramos, cerramos Televisión Española, pero no de cualquier forma, sino como lo que hicieron en la central de Chernobyl, poniéndole hormigón en las paredes. ¿no? O sea, aquí no entres y, y, y dejar aquí que, el, que el, el mal que alberga Televisión Española no salga, ¿no? una contención. O si no hay cemento, pues que sean con mocos, como en Cazafantasmas 2, ¿no? Estos mocos que se solidificaban en el museo, pues ahí, ahí está, ¿no? Probablemente salgan mocos de las alcantarillas de Madrid, llenos de mal puro. Volviendo al tema, eh, pues se están diciendo una, una serie de melonadas. Eh, fue bastante célebre, bueno, bastante célebre para los frikis que seguimos el asunto. Algunos titulares sobre alguna de las treguas que hubo en, en esta no guerra, en esta operación militar. Eh, una decía, Israel rompe la tregua tras el lanzamiento de 25 cohetes eh, palestinos. A ver, vamos a ver. O sea, nos hemos vuelto locos. ¿De qué cojones estamos hablando? Te lanzan 25 cohetes y eres tú el que rompe la tregua. Claro, es que como se trata de Israel... Vale, cualquier cosa. Pues o sea hay que empezar a parar esto de, de alguna forma. ¿no? La, la forma de pararlo. Hay una conversación pendiente que de vez en cuando tenemos algunas personas sobre cómo contrarrestar eh, el discurso del odio. Algunos son partidarios de contrarrestarlo de forma racional con datos, con argumentos. bien, eh, quienes somos racionales, todos quienes son, somos ra racionales defendemos de alguna forma eso, ese principio. no. Eh, sostener los argumentos con datos y construir un discurso sobre ello, un discurso sólido, contrastable, etcétera. qué pasa que cuando lo que tienes delante es propaganda pura, tú no puedes ir por ahí. a la propaganda se la combate con propaganda directamente. Y esta es una conclusión que igual no es definitiva, a la que he llegado después de leer, pues eh, una biografía de Joseph Goebbels, que, que había puesto en el blog hace tiempo, creo que había puesto un enlace, o la, la había citado, pues se ve que el tío, o sea, esa biografía te cuenta más o menos la vida de este tío, y basándose sobre todo pues, en testimonios de gente cercana a él y en sus propios diarios, citándolos. Y, y vamos, y la vida de este tío, que era el, el primer gran propagandista del, del siglo XX, la vida de este tío era la vida de un experto de marketing. O sea, ese tío se levantaba por la mañana y lo primero que pensaba era cómo mejorar el discurso, cómo mejorar la puesta en escena de los mítines del partido nazi. Es decir, se dedicaba 24 horas del día a eso. Y el, el tío, antes de hacer coaching a, a Hitler, el tío practicaba delante de un, de un espejo los gestos, eh, llamaba a la Leni Riefenstahl para ver dónde colocar las cámaras, dónde poner las hogueras, las banderas, es decir, algo muy cuidadoso que no se hace en dos días. Y, y además, eh, sobre todo al comienzo, que es más interesante la, la historia de los nazis antes de, de llegar al, al poder, eh, cómo... Algunos mítines en las cervecerías, en los teatros, eh, servían para ir puliendo pequeños detalles, ¿no? Pues en, si hay una pelea antes de comenzar el meeting cogemos a los heridos y los colocamos en el estrado al lado del orador. Eh, si, si vamos a hacer el meeting en un local que suelen alquilar los comunistas, pues vamos a hacer un desfile antes para que nos vean todos y provocar que haya altercados. Es decir, todo muy cuidadosamente mmm, puesto, dispuesto para para generar el mayor efecto y, y no digo seguir esta línea, pero sí que se ve cómo eso triunfó mmm, el masivo apoyo a los nazis en Alemania tiene que ver un montón de factores pero uno de ellos es que se dedicaban constantemente a hacer propaganda y marketing es decir la gente se hacía nazi porque había perdido el trabajo porque la puñalada en la espalda de Versalles no la leyenda de la puñalada en la espalda de Versalles pues por un montón de, de factores eh, por la tradición antisemita que, que había en, en centro Europa y, y que siga habiendo claro eh, pero sobre todo hay gente a la que le convenció a la propaganda en plan, oye por qué compras esta marca de chocolate y esta no pues porque sabe mejor no no sabe mejor es que te entró por los ojos la publicidad etcétera y eso eso propaganda publicidad marketing y esto es así incluso se refuerza esta idea cuando se ve que después de la guerra los, los americanos empiezan mmm, programa, o sea, se encuentra con un problema que es que después de la guerra, e incluso cuando empiezan los juicios de Nuremberg, ya en el. a finales de los cuarenta, eh, incluso conociendo los crímenes y todo esto, la gente seguía siendo nazi. Es decir, el partido ya no existía, pero el pensamiento era, era nazi, ¿no? En plan, pues aquí están estos cabrones yanquis, eh, Alemania a volver a levantarse, etcétera Y los americanos tenían un problema, porque claro, necesitaban una Alemania funcionando frente frente al totalitarismo soviético Y entonces para 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 poder coexistir con, con los alemanes y, y poder crear una Alemania otra vez funcionando y tal pero que, que fuera más o menos no nazi en, comenzaron un programa de desnazificación que fue, eh, sin eufemismos, un lavado de cerebro a millones de alemanes. O sea, cogían después del trabajo y los obligaban a meterse en un cine a ver las películas de, creo que de John Ford, creo que era John Ford el que hacía los, los vídeos para, para el ejército americano y día tras día día tras día publicaciones libros pósters, eh, programas de radio más cine más cine más cine durante muchos años y bueno por supuesto controlando el sistema educativo supervisándolo para, para que los niños para desintoxicar a los niños es decir esto no fue un mal sueño ni bueno ahora acabó la guerra y ya todos somos coleguitas no no hubo que estar ahí dar el callo contratar a profesores, a jueces americanos, eh, británicos de, de todas partes, para, para quitarles el regusto a nazi. O sea, eso, eso fue muy costoso y muy complejo. Mm, no lo solemos tener en cuenta cuando tratamos la, la historia de la posguerra, pero es que eso fue bastante así. ¿no? Por eso digo que cuando en, en España, sorprendentemente, hay tanto antisemitismo, sorprendentemente además, porque en España no hay una gran comunidad judía en, en números. ¿no? Eh, cuando se dice, no, bueno, pues con argumentos vamos a combatir el antisemitismo. ¿no? Es que, vale, está bien los argumentos para combatir el antisemitismo, pero aparte de argumentos, va a ser necesario algún tipo de programa de lavado de cerebro. Esto dicho así, parece que soy malvado pero se me entiende lo que digo, porque no, no estoy utilizando eufemismos, es decir, hace falta, pues, programa educativo, que no digo obligar a la gente a estudiar lo que yo diga, ojo, pero digo de poner los medios, a veces una película hace más por una idea que un libro de texto, pues, de ese palo de cosas estoy hablando. Además ocurre una movida en España muy sorprendente sobre el, el antijudaísmo, el antisemitismo y, y en general la triste historia de discriminación con la que convivimos hoy en día. Y es que España, que fue uno de los últimos países en expulsar a los judíos a partir de 1492, eh, bueno, en Inglaterra, en Francia, en, en Alemania eh, los habían expulsado en siglos anteriores. Curiosamente, cuando comienza la leyenda negra, eh, parte de la leyenda negra eh, con, con, consistía en llamar a los españoles judezantes, ¿no? Y llamarles judíos, llamarles conversos, llamarles eh, moros a España, a los españoles. En la leyenda negra, cuando, cuando empezó a funcionar siglo 16-17, XVI, pues se los tachaba la, la discriminación que sufrían los españoles en Europa consistía en compararlos con los turcos, en plan eh, ser poco cristianos, ser una mezcla de razas, teníamos además un color moreno en la piel, que es un poco una invención un poco extraña, pero, pero bueno, aún teniéndolo. ¿no? Y, y es muy curioso porque después, tras la ilustración, pues a España se la, se la discrimina por todo lo contrario, ¿no? por ser un país ultra conservador, ultra católico, etcétera, no muy arraigado a las tradiciones. Entonces es muy curioso cómo va cambiando la cosa según da el viento. Pero bueno, esto, esto, esto entiendo que, que no le importa a mucha gente. Y no le importa a mucha gente, pues cómo se genera discriminación porque la gente no entiende que haya, entiende que no existe discriminación cuando se normalizan ciertos discursos, ciertos titulares en la prensa, en los, en la radio, en, en la televisión. Eh, titulares muy discriminatorios. Eh, bueno, cuando se trata de Israel, pues parece que vale todo, ¿no? Y luego hay esto, esto por parte de, de, de los cabrones, ¿no? Pero luego hay otro tipo de gente que no es tan cabrona, pero pero eh, los que tratan de ser objetivos. A mí me hace mucha gracia la gente que trata de ser objetiva. ¿Cómo vas a ser objetiva en este conflicto? No existe objetividad en este conflicto. Objetividad, si significa, eh, yo qué sé, denunciar errores de Israel, pues claro, ahí creo que estamos todos los que tenemos un par de dedos de frente. Pero objetividad a la hora de tratar del mismo modo a, un, a grupos de criminales y al Estado de Israel. Eso no es objetivo, ponerlos en, en, en la misma balanza, ¿no? No, eso no, no puede ser así. Es decir, tú no puedes tratar de igual a igual al gobierno español y a ETA. O sea, eso no tiene sentido. O sea, tú no puedes eh, tratar de igual a igual al, al gobierno iraquí y a ISIL, o sea, a, lo, a los del Estado Islámico. Aunque en este caso ya se vayan pareciendo más, no, no es lo mismo. Es decir, no, eh, no tiene mucho sentido ese tipo de comparaciones. ¿no? Es como comparar al gobierno de Estados Unidos con el Ku Klux Klan. No tiene sentido eso, no, no se sostiene por ningún lado. Pero eh, estos objetivos, cuando se trata del conflicto israelí y árabe, pues sí que tratan de mantener equidistancia ¿no? entre las partes. Sin audito. Es inaudito, es que, es que es inaceptable esa postura. Al menos es una postura que no toma partido directamente por, por los asesinos, claro. O sea, claro, es distinta esta gente a, a, por ejemplo, al tonto del culo de, de Javier Bardem, claro, normal. Al imbécil de Willy Toledo, al subnormal de Cayo Lara, al retrasado de... de, de ¿Cómo se llama este? El, 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 el médico cubano... Ya ni me acuerdo. Super Gaspi, hostia. Super Gaspi, que, que igual se tiñe el pelo, ojo. Uh, qué chorrada esto, ¿no? Um, bueno, pues eso, que, que me tenéis contento, me tenéis contento con, con toda esta mierda, me tenéis muy contento. O sea es que, es que además lo que comentaba Lo que comentaba un compañero en en un blog sobre lo de la patria afectiva, ¿no? Que relacionaba a Israel con la patria efectiva, que no sabía explicar muy bien por qué la apoyaba, pues que, claro, yo le decía: no, mira, es que hay, hay un argumento utilitarista, ¿no? Israel es necesario, o sea, Israel es una cabeza de playa de Occidente, impartibus in infidelium, ¿no? En terra infeles. Eh, por lo tanto, es que, oye, ¿en, ¿en qué lugar una mujer musulmana puede conducir, fumar, salir de fiesta? Eh, en Israel, es decir, en esa zona del mundo, en Israel. Ojo, que aquí hay un peligro. La libertad no significa poder salir de fiesta, eh, tirarse a cuatro tíos, no hay que. No, eso no es libertad. La libertad, eso es mmm, una consecuencia de la libertad. no La gente puede elegir llevar esa vida. La libertad es algo más serio. La libertad es tener la seguridad de que. Puedas salir a la calle y, y, y llevar a cabo tu propia vida sin, sin que nadie te lo impida ¿no? o te diga cómo tienes que vivirla. Y también, pues, votar a representantes que representen tus ideas o, o tus intereses. Y que, más o menos, de forma civilizada, pues, hay un parlamento donde mmm, se debatan las distintas visiones de, de la comunidad política. Eso es lo que hay en Israel. En lo que rodea a Israel no lo hay. No lo hay. Eh, bueno, esto está yendo bastante largo y ya que me está saliendo bastante largo, voy a seguir un poquito. Soluciones para el tema. Hombre, yo creo que yo no veo soluciones para el tema. Es que cualquier tipo de solución, hay muchas soluciones muy imaginativas, se pueden, se pueden buscar muchas propuestas, muchos acuerdos. Mucho... Bueno, es, es una locura meterse en todas las resoluciones y conferencias que, de paz que hubo en, en, sobre el tema, ¿no? Es muy loco meterse en ese tema porque hay demasiada información como para tratar de comprenderla. Si escucháis a alguien que os dice que lo sabe todo sobre el asunto, os está mintiendo directamente. Um, el fronteras de 1967. Sí, fronteras de 1967. Es que cualquier tipo de, de solución propuesta que no contemple como primer punto garantizar la seguridad de Israel, es que, es que ya no se puede debatir eso. Y mientras quienes se sienten al otro lado de la mesa sean criminales, eso ya no se va a cumplir nunca. Ergo, cualquier tipo de solución debe pasar por la desaparición de Hamas y, posterior, y, y de sus grupos subalternos. Y posteriormente, probablemente, por la desaparición de Al-Fatah. Ojo. Y en el momento en que haya un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina que más o menos. Más o menos, ¿eh? tampoco hay que exigirles muchas cosas. Diga que está mal matar judíos, pues en ese momento a lo mejor hemos avanzado algo. Más o menos, los que están en Cisjordania, de los de la autoridad nacional palestina, de Al-Fatah, ya están en esas coordenadas. Es decir, estos ya empiezan a aceptar este tipo de cosas. Les cuesta, pero van por ahí. Eh, claro, eh, en Gaza no se da esta circunstancia, por lo tanto, en Gaza todavía es imposible. Es decir, solución, una solución que no contemple esto, no es solución. ¿Se pueden proponer cosas? Sí, claro. Tú desembarcas 200.000 marines de una fuerza multinacional que incluya a países musulmanes más o menos fiables, como por ejemplo Marruecos. Eh, desembarcas en Gaza, tomas Gaza, mmm, eliminas a toda la, la, la resistencia. Y tienes ahí ocupado esta vez sí un territorio. Y bueno, ¿qué, ¿Qué haces? ¿No? Tienes ahí a un millón de, de gente encarcelada. Eh, ¿Les dices que formen su propio gobierno? Si forman su propio gobierno, te aparece otra vez jamás. Directamente. Es decir, es que esto tampoco es una solución. ¿La solución qué es? Propaganda. Yo creo que esto es lo que más se va a acercar a plantear a medio plazo un escenario de solución del conflicto, ganar la batalla de la propaganda. Que lo que están haciendo en Gaza eh, es propaganda pura. Los los de Hamas, pues eso, ocultan sus armas de, en, en viviendas civiles. Eh, Israel avisa antes de un ataque, bombardea la vivienda, mata civiles. Y claro, esa es el arma principal de Hamas, ¿no? la, la batalla de la propaganda. Pues hay que ir por ahí. Evidentemente Israel no puede dejar de lanzar misiles ni siquiera sobre territorio civil todo territorio es civil claro cuando se trata de terroristas los terroristas al fin y al cabo son civiles esa eh, es una batalla que además en, sobre todo en Europa Israel no parece que vaya a ganar y, y es un poco penoso no este asunto en Estados Unidos ya es distinta la cosa y en Rusia empieza a, en Rusia que es bueno ni siquiera es un estado Rusia es un estado fallido sí tiene tiene visos de ser estado pero es fallido pues también empieza a cambiar el, el discurso antisemita. Eh, bueno, pues fuerzas multinacionales mmm, con gente mora, porque claro, si les llevas a cristianos mmm, ya no te van a aceptar, budistas no te los van a aceptar porque se los van a cargar a todos. Eh, como son racistas, ahí la gente, son fundamentalistas islámicos, no puedes llevar a cristianos, tienes que llevar a moros. Bueno, pues llevar, pues eso, pues, unidades marroquíes, tunecinas. Eh, turcas, bueno, en Turquía hoy en día, a saber por dónde va, aunque Turquía es un país bastante serio para, para la media de la zona, eh, hoy en día tiene un gobierno que no me parece muy fiable. Espero que haya un golpe de estado pronto en Turquía y eliminen a la secta de Erdogan, a su clan criminal, y establezcan, pues pongan a otro gobierno, convoquen elecciones, ¿no? Mola mucho decir estas cosas abiertamente, ¿no? Sin cortapisas, es decir... No escucharás en otro lugar a alguien esperando que haya un golpe de Estado en, en Turquía. Pero es que estas son las contradicciones. No me gustan los golpes de Estado, claro que no me gustan. Bueno, no me gustan a veces, en otras veces sí que me pueden gustar, pero eh, es lo que tiene la política. ¿no? O sea, una vez quitado el velo de la sonrisita a Profiden, lo que te queda son cosas inaceptables si sí, sí, tratáramos de gente pero no tratamos de gente tratamos de países existe una dialéctica entre entre estados que es distinta a la dialéctica entre entre individuos ¿no? desde luego que el comportamiento de prácticamente cualquier estado del mundo trasladado a una persona sería un comportamiento psicopático o sea no o sea nadie puede comportarse como se comporta un estado y bueno ahora sí que sí ahora sí que me despido de vosotros hasta la próxima ocasión Mandadme vuestros comentarios o sugerencias a Twitter, a Facebook, a YouTube, iVoox, a donde queráis. Sabéis que ahora ya me podéis encontrar en iTunes. Buscad en la sección de podcast y suscribiros al podcast de Vigilia Pretium Libertatis. Y nada más amigos, venga, nos vemos en la próxima ocasión. Sed buenos.